Good evening, Good evening, teacher. how was your day? My day is very tired. I am very tired. Very tired. Okay. But in how you already have finished with the platform? Yes, I already finished the platform. Great. That's great. But I want the certificate. Yes, all of us are waiting for the certificate. And I hope that they may have it quickly because tomorrow is the last day. Yes. Okay. Well, but the good thing is that in the platform you still have you can still get into the platform. You have all the progress in the platform. It's not that way. You can yes, take courses. I see the progress and the all the sections, I have the 100%. No, but you also have all the other courses that you have studied in this platform, or not? I mean, you have it available under your name. Okay, please. No, Ofea, you don't have only the current course available, but you also have the other ones. I mean, if you don't have the certificate right now, you may get it later when they provide it to you. Okay, let me see. You haven't checked that. Yes, I have checked that in the all section. And you have to see if you have all the courses. It's here in your Can you see what I'm sharing? Yes. Yes, here at the top to the right, it is your name. Then okay. You have to click on the on here and see which are the courses that you have, if you have all the courses that you have studied. Yes, I have only two. You have studied just two courses with them? Yes. Oh, okay. Then if they are still available, that means that if you don't have this certificate right now, you may get it later. Si no le tienen disponible el certificado ahorita y usted todavía puede entrar a los cursos anteriores, significa que si no lo tienen ahorita, tal vez lo podrían tener después. O sea, por lo menos usted no pierde los cursos. Porque hay cursos que cuando los cierran, o sea, no estoy hablando de inglés corporativo, sino que en otras cosas, que cuando cierran el curso ya usted ya no puede entrar. Sí. Entonces, pero si en el caso de inglés corporativo usted todavía tiene disponibles los cursos anteriores que usted ha estudiado, si no le aparecería el certificado ahorita, tal vez le puede aparecer más allá cuando ellos le avisen y ya lo baja usted en su momento. Teacher, es que no va a aparecer ahorita. Yo consulté y me dijeron que va a aparecer hasta que finalicemos el curso. Ah, ya le dijeron eso. Yo consulté y me dijo la chica que como que habían cambiado proveedor o algo así. Y que ya no iba a aparecer, digamos, antes nosotros terminábamos la unidad en 2 semanas y podíamos bajar el curso, el certificado.
Ahora ya no, tenemos que finalizar el curso y posteriormente lo vamos a poder bajar. Ajá, sí, porque antes tan pronto terminaban el 80%, ya lo podíamos. Podíamos, exacto. Ajá. Pero me dijo ella que ya no porque había un nuevo proveedor. Ah, han de haber cambiado el anterior porque le estaba mucho problema. Me imagino. Sí. Lo importante es el conocimiento también, ¿verdad? Porque si usted está aprendiendo, aunque no tenga un certificado, pero usted puede ir, digamos, a agarrar un examen TOEFL o TOEIC y con eso demuestra que usted sabe, que es hasta mucho más, los exámenes TOEFL y TOEIC son reconocidos internacionalmente. O sea, son mucho más importantes que solo este certificado es importante, porque es importante. Pero ¿cómo se llama? Más que todo cuando usted en su trabajo saben que usted está estudiando esto y le piden por cualquier cosa que demuestre que está pasándolo, ¿verdad? Pero en mi trabajo lo pide, teacher. Ajá, piden el certificado. Exacto, porque como por medio de ellos es que están inscritos, entonces por eso les piden el certificado. Entonces, pero ¿cómo se llama? Ojalá de veras se lo den justo por eso, porque de parte de sus trabajos les piden que lo demuestren, ¿verdad? Entonces, si no también saben qué pueden hacer con respecto a su trabajo, ustedes le toman una captura a esto así, ¿verdad? Que ve o donde les aparece lo del curso aquí, donde ya parece que ustedes cumplieron con el 100%, digamos, a esta. ¿Dónde está el progreso también? Donde está el progreso o también donde ustedes antes bajaban lo que es el certificado. Aquí en el progreso. Entonces, para que vean que usted, aquí por ejemplo, más que todo cuando ya hayan hecho el examen final, porque yo como no he hecho el examen final, porque lo tengo que revisar con ustedes, por eso no me aparece nada aquí. Pero ¿cómo se llama? Con esto ya demuestran ustedes en su trabajo que ustedes han estado trabajando y que ya llevan todo completo, ¿verdad? Aunque no les puedan presentar el certificado todavía. Y les explican que es porque han cambiado las cosas. Que se lo van a hacer llegar hasta después. ¿Y se lo van a hacer llegar o ustedes lo van a descargar? No le dijeron. Entiendo que nosotros lo vamos a poder descargar 1 o 2 días después que finalicemos. Ah, ya. Eso fue lo que me dijo la chica a quien yo le consulté, ¿verdad? Por WhatsApp. Entonces, ¿me recuerda de dar esa información al final cuando ya estén todos? Porque ahorita solo hay 9. Entonces, cuando ya estén los 15 que solemos sí, estar. Justo para que todos, para que todos estén enterados, ¿verdad? Porque... Sí, me puso, hola, buen día. Le comento que el certificado se generará 1 o 2 días después que finalice el módulo, ya que han renovado el diseño del diploma, por eso es que no es que se han tardado. Esa fue la respuesta que me dio. Ajá, ajá. Sí. Pero ¿cómo se llama? Pero ya así que sepan todos, ¿verdad? Porque ahorita solo se han enterado 10 de que hasta dentro de 2 días después de finalizado el curso va a estar. Lo que sí, antes de imprimirlo, revisen que tenga, que esté, como han cambiado el formato supuestamente, tienen que revisar que esté completo, ¿verdad? Entonces, que tenga las firmas que lo están acreditando, que su nombre esté escrito adecuadamente. Y, o sea, la información que ustedes sepan que es importante que vaya reflejado ahí, ¿verdad? Para que no tengan problemas. Antes de imprimirlo, ¿verdad? Antes de imprimirlo. Cuando ustedes lo revisen, antes de imprimirlo, díganlo.
cualquier cambio que tengan que hacerse. Ojalá que no vengan con problemas. ¿Verdad? Ojalá que no vengan con problemas. Yo, cada vez que hacen algún cambio en algo así, de plataforma o algo así, yo me quedo así como algo expectante, exacto, porque normalmente cada vez que hacen un cambio la riegan. Hay un problema. Como yo ya tengo rato de estar trabajando con cosas virtuales, nada menos con la Universidad Tecnológica, bien me acuerdo, la primera vez que hicieron un cambio en la plataforma. Y yo dije, bueno, ¿y el cambio era para mejorar o para empeorar? Estaba mejorando, o sea, ¿cómo explicarles? Se miraba más bonita, o sea, visualmente se miraba más bonita, pero ya lo que era trabajar en ella era más compendioso. Entonces yo les dije, bueno, y la mejora era para, de veras la mejora era para ponerla mejor o era para empeorarla, porque visualmente se miraba más atractiva, pero a la hora de trabajar con ella era un desastre. Y es que la cosa es que, vaya, por ejemplo, esta plataforma es bien diferente a lo que yo trabajo con Moodle, porque nosotros en la tecnológica trabajamos con plataforma Moodle. Aquí también en la Universidad Interamericana se trabaja con plataforma Moodle y otras cuatro universidades también con plataforma Moodle. Y entonces, la plataforma Moodle es muy bonita, ¿verdad? Pero la trabaja cada profesor, cada catedrático va trabajando la plataforma, poniendo la información y toda la cosa, pero hay ciertos parámetros a seguir, ¿verdad? Y entonces, pero aquí no, aquí ya dan hecha la plataforma y lo que uno hace es los PPT, ¿verdad? Entonces, a mí por eso me gusta ponerle otras información y cosas así como para dejarles más ampliados los temas. Bueno, ¿cuántos estamos ya? 11. Ok, la cosa es que hoy de entrada vamos con un knowledge check, ¿verdad? Porque si ustedes se acuerdan, esta lección 5 como que era más corta. Sí. ¿Verdad? Entonces, vamos de entrada con un knowledge check, y después va solo un objetivo y otra vez otro ejercicio, y ya después vamos con lo que es el examen. ¿Verdad? Entonces, bien, vamos con el knowledge check. Ya ya lo hice, ¿verdad? Así que voy a tratar de no enseñar la respuesta. Bien. Bueno, ya, aunque ya la mayoría ya los terminó, ¿verdad? Ah, démosle con todo. Vamos solo leyendo. Someone wants to read it, please. I will read the instructions and then the one who read the problem or the item and the answer, okay? Now, read the following sentence, select the response with the quantifier clauses in meaning. Okay, Carlos. Question number one. In China, 50% of women get married by the age of 22. Mm-hmm. And the answer, read the answer? Yes. In China, a lot of women get married by the age of 22. Okay, thank you. Now, why it cannot be the second one?
¿Por qué no podía ser la segunda? Okay. 50% is a lot of. Vaya, vamos a chequear eso. Muchos. Vaya, aquí está, estos son los quantifiers, acuérdense. Entonces, el 50% sería como la mitad aquí. Entonces, no, sí, es que la respuesta que él dio es la correcta, la número uno. Pero quiero que, como ya las respuestas ya las di yo, pues quiero que analicemos por qué no podían ser las otras dos alternativas, ¿verdad? Entonces, no podía ser, acuérdese que all es el 100%. Y no one es el 0%, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el 50% es la mitad, ¿verdad? Many, a lot of, ¿verdad? En some. Ajá. Ese podía ser la respuesta. Pero ya abajo del 50% tendría que ser not many, a few, and few, ¿verdad? Uh-huh. Eso sería el 25%. El menos de permítanme que 40%. Hay una gente que les informé que estaba en clases, que no me estuvieran molestando y me siguen mandando cosas. Así que voy a borrar estas cosas para que no me estén, discúlpenme la expresión, molestando con J. Ajá. Le dije claramente, ahorita voy a clase, me desocupo hasta las 10. Y me está mandar cosas y a mí me da cólera que me estén interrumpiendo mi clase. Bien, ya borré por donde me podían interrumpir. Bien, entonces ahora. No podía ser few porque few tendría que ser menos del 50%. ¿Verdad? Sí, menos del 50%. Entonces, y no podía ser in China, all women get married by the age of 22. No 100%. Podía ser esta porque este sería 100%. ¿Verdad? Y está diciendo 50%. Entonces, es como eliminando todas las posibilidades. Esta era la más adecuada. Porque la cosa es esta, que si se fijan, cuando es un cuadrado, usted puede poner ambas. ¿Sí? Y se la acepta. Y no le dice que no está bien. Entonces, por eso, esto cuando son cuadrados, es de tener más cuidadito. Porque le permite poner a usted cosas más de la cuenta. Y aunque no estén bien, ¿verdad? Entonces, por eso y cuando aparecen esos cuadraditos, yo les tengo más fobia. Son opcionales porque, a veces. Porque son múltiples, perdón. Sí, son múltiples. Entonces, pero si usted escoge todas, están malas, ¿verdad? Solo tiene que escoger una. Bien, entonces, in Australia, 87% of married couples have children. Please, I can see. Ah, permítame. Sí. Es que no, me fui para allá y no les, perdón, y no les compartí. ¿Hoy sí? Yeah. Okay. Now, in Australia, 87% of married couples have children. Okay, 87%. Then, most. Now, let's see. Verónica Godoy, it's your turn. In Australia, 87% of married couples have children. Mm-hmm. The answer is in Australia, nearly all of married couples have children. Okay, and now, why it cannot be
Not many married couples have children. Not many. Because it's not for the 87%. It's not many. It's not according to the percentage. And what about some married couples have children? Some, it could be 50%. That's you. Mm-hmm. 50%. Some, a lot of, is like the 50% or something like that. Okay. But nearly all is more adequate according to the percentage. Now, in the United States, 0% of the people vote before the age of 18. Who wants to read this one? For me, miss. Okay. In the United States, 0% of the people vote before the age of 18. Okay. The answer, in the United States, no one votes before the age of 18. No one is not anybody. Uh-huh. No one is no one. 0%, that's the answer. Okay. Now, if we say few, it cannot be because it is stated 0% or 0%. It has to be at least 1% to say few, okay? Yes. But it is 0%. And here is the other side. All the people vote, that's 100%. Okay. So the real answer is what Mrs. Mayen say. Okay. Yes. Now, who wants to go for the fourth? Me. Okay, go ahead. 35% of the people in Germany live alone. Live alone. Mm-hmm. Some people in Germany live alone. Okay, some people. 35%. A few people in Germany live alone. It has to be lower than that. Most people in Germany live alone. This is almost all, okay? So the answer is some. Because it's less than the 50%, but it's more than few, okay? It's less than most, but more than few. So some is okay. Now, number five, who can read it? 78% of American high school students have jobs. Okay. Most American high school students have jobs. Okay. Now, not many American high school students have jobs. Not many is not good because 78% is more than 50%, okay? In all American, this is not correct because it's not all. To be all, it has to be 100%, okay? Now, we will send it again. It's correct. Okay. Now we go to the lesson objective. Then I will share again the class for today. Now I forgot. Me emocioné y me fui de un solo al trabajo, and I forgot. to read from the beginning. Okay. Now, the changing family. Okay, now is the changing family. And this, I like this because it's true. Technology is just a tool
in terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important. Okay. We can, in this nowadays that we are working more with the technology because of the pandemic thing, work with technology is fine. I'm not against technology. I love technology. And I was one of the first teachers that uses computers in the schools, because I am using the computer since about 18 years ago. And I had problems at school because they say that I shouldn't take the computer to school. And I say, why? And they say, because it is a distraction. No, it is not a distraction, I said, because I avoid to print a lot of things because I have it here in my computer. I don't need to print it and waste paper if I already have it here, okay? And when I need something for the children, I can take the video, and I can run the video, because even when the schools don't have internet, I pay my internet and I use my internet to show the things to my students. And they don't like it. They say that I don't have to do that. And I said, well, I don't know what's your problem, because I'm not wasting any I'm not using anything from school. I do it all by myself. No book. The computer is mine. I can help the students immediately. I am motivating them with videos. I don't know what's your problem. And then they started to use computers at school, but just at what they call CRA, okay? But it was not enough, because the students only can go there once a week. But now each of them had a computer, and I am very glad of that. But having a computer is not enough, because the teacher has to teach the students how to use that computer. But moreover, the teacher has to learn how to use the computer, because most of the teachers don't know how to use them, okay? So, but I like this. You are complete, miss. You are complete with the computer. Yes. Because I learned to use it before all the other people started to use it. Okay. And I am actually a virtual tutor. I study post grades about that, and I study that about 18 years ago, okay? That's why I know how to use it. And I love the technology, but it's a tool, okay? I guess that human beings cannot be replaced by a computer, okay? The computer is a tool. We can find information, but if you don't know how to use that information or how to analyze that information, the tool is a waste. Because right now I'm giving a class to a student that he knows English, and he can read English very well because he is in a bilingual school.
But after he reads something to me, I ask him about what he just read. And he read it well, but he is not using the punctuations. And I always say, remember, that's a comma, you have to pause. Remember, that's a period, you have to pause longer. Remember, that is a question mark, it's a question, you have to pronounce it like a question. And when I started asking him about the content of what he was just reading, he can never answer. And I said, but you just read it. Why you cannot answer? And he said, I don't understand this. Then if you don't understand those words, look for them and make the vocabulary. And I show him how to do the vocabulary. And then he started to do that. And after he sent me the vocabulary, then I said, there are not too many words here in order for you to don't understand all the content. You are supposed to learn to understand, because even in Spanish, we don't know all the words. Incluso en español, algunas veces nos topamos cuando leemos verdaderos libros, que son buenos libros, ¿verdad? No estoy hablando solo de ir a leer Facebook, sino que cuando son verdaderos buenos libros, hay algunas palabras en español que no las entendemos, ¿verdad? Y entonces, pero usted entiende todo en contexto, ¿sí o no? Yeah. Entonces, lo mismo en inglés. Entonces, tal vez usted no va a saber palabra por palabra, pero si usted se va a detener a andar buscando cada palabra que usted no entiende en inglés, nunca va a terminar de leer el libro, ¿verdad? Entonces, uno necesita aprender a entender el en contexto todo, aunque usted no sepa realmente qué significa X palabra, eso no la debe de detener. Usted siga leyendo. En el contexto en general, usted va a entender. Porque, ¿verdad? Entonces, pero todo eso se lo tiene que enseñar también un profesor. O sea, cómo entender, cómo analizar, porque usted puede tener mucha información, pero analizar esa información se la tiene que enseñar un profesor, ¿verdad? También cómo hacer un resumen, cómo hacer una síntesis. Hay alumnos que no saben qué es una idea principal, y para hacer un resumen usted tiene que sacar las ideas principales de cada párrafo, ¿verdad? Entonces, I love this. And then we already made this, the review, okay, with the first checkpoint list that we have. And now we go to the other lesson objective. In this lesson, participants will read an article about families and their changes, okay? Now, the changing family. The changing family. Permítanme que se me olvidó. Repeat after me. The changing family. The changing family. The changing family. Vaya, hoy vamos a cambiar un poquito. Primero, vamos a leerlo todo, o sea, repitiendo después de mí. Y después, cada quien va a tomar un turno. Digamos, yo voy a decir el nombre, yo voy a empezar a leerlo y voy a decir el nombre. Y entonces esa persona sigue leyendo. Entonces, pero cada vez que termine, que llegue hasta un punto, digamos, va a escoger esa persona quién va a seguir leyendo. Entonces todos van a tener que ir siguiendo la lectura porque nadie sabe
¿quién va a ser el siguiente en leer? Porque el compañero lo va a escoger random. ¿Estamos bien? Yes. Okay. Yes. Okay. This is another technique. Okay. Now, repeat after me. The changing family. The changing family. Read the title of the article, then check the questions. Read the title of the article, then check the questions. You think the article will answer. Why do women work outside the home? Why do women work outside the home? What happens when both parents work? What happens when both parents work? Just by reading the title, The Changing Family. The Changing Family. Which of these questions do you think that it will be answered by the article? Read the... Aquí hay dos preguntas, ok. ¿Por qué las mujeres trabajan fuera del hogar? How many of you are agree with that? ¿Todos creen que esa es la respuesta de lo que va a responder el artículo? ¿Por qué las mujeres trabajan fuera del hogar? What happens when both parents work? Okay. Bueno, vamos a leer el artículo y vamos a ver qué es lo que está contestando. Okay. Now, American families are changing. American families are changing. One important change is that most married women now work outside the home. One important change is that most married women now work outside the home. What happens when both parents work? What happens when both parents work? Read about the Morales family. Judy and Steve Morales have three children. Fíjense que es three, not three. Porque three es árbol. Three, así, con la lengua en medio de los dientes, tanto de los de arriba como de los de abajo. Entonces, la lengua entre los dientes. Three. ¿Y saben por qué tenemos nosotros ese problema más que todos los salvadoreños? Porque no estamos acostumbrados a pronunciar zapato. O sea, la teta no la pronunciamos como debe de ser, sino que nosotros decimos zapato como que fuera ese. ¿Verdad? Y entonces no estamos acostumbrados a utilizar ese fonema para nosotros. Entonces, siempre tenemos problemas a la hora de tener que pronunciar las cosas como Z, que es en este caso el TH, porque nosotros no lo usamos. Pero yo por eso siempre insisto en que lo hagan como debe de ser. Three children. George, 12. Ben, 9. And Emily, 6. Steve is a computer programmer.
Steve is a computer programmer. This year, Jody is working again as a hospital administrator. This year, Jody is working again as a hospital administrator. The family needs the money, and Judy likes her job. The family needs the money, and Judy likes her job. Everything is going well. Everything is going well. But there are also some problems. But there are also some problems. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. Eso está interesante. Unfortunately, Ben's school doesn't have an after school program. Ben's school doesn't have an after school program right now. Josh is enjoying his new freedom after school. Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's also doing a few household chores. Entonces ahora yo voy a empezar y yo voy a decir quién va a continuar y acuérdense que usted tiene que escoger su víctima también, ¿ok? Entonces, pero no diga quién va a ser el que va a ir después de usted, lo dice justo cuando usted llegue hasta el punto, o sea, llegan a un punto. Punto, no punto y coma, no dos puntos, no coma ni nada de eso, sino que punto. Al primer punto que usted llega, entonces usted dice quién sigue después de usted. ¿Ok? Now, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Now, the changing family. Read the title of the article, then check the questions you think the article will answer. Why do women work outside the home? What happens when both parents work? Okay, now Daniel Jeremiah. Complete? Yes, read.
American families are changing. One important change is that most married. Ya llegó a un punto. O sea, es hasta el punto. Okay. Usted tuvo la suerte de que le tocó cortito, pero ahora usted escoge quién va a leer después de ese punto. Okay. Voy a leer entonces hasta donde está el de home y ahí escojo para que no se vea tan. Okay. American families are changing. One important change is that most married women not work outside the home. Vaya, solo una cosita. Now work outside the home. Now work outside the home. Now work outside the home. Okay, thank you. Now. Carlos Membreño. Okay. What happened when both parents work? Read about the Borales family. Read about. Next is Flor. Flor. Judy and Steve Morales have three children. Josh, 12, Ben, 9, and Emily, 6. Janet Patricia. Okay. Steve is a computer programmer. Jemima. Computer programmer. Okay. Ya dijo. Jemima. Jemima. This year, Judy is working again as a hospital administrator. Patricia González, Lourdes González. The family needs the money, and Judy likes her job. Lizette Esmeralda. Hola, ¿hasta dónde llegó? Pero el Joe, okay. Everything is going well, but there are also some problems. Okay, thank you. Carla. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Mm-hmm. Veronica. Veronica. Sorry. Tenía el micrófono. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. Yancy Maya. Okay. She also worried about the children. ¿Ya saben? Mm-hmm. Solo está ahí. Jacqueline. Okay. Please. No están siguiendo la lectura. She also worries about the children. Judy has to work on Saturday, so Steve and Judy do not have a lot of free time together. Okay, a lot of free time together. Okay, thank you. Who's next? Hey. Usted tiene que escoger el que va. Okay, Lizette. Emily is having a great time in the after school program. Janet del Rosario. When Judy comes to pick her out, she doesn't want to leave. Pick her up. Pick her out. Up. Up. Se te oye como que dices out. Y tiene que ser up. Pick her up. Excellent. Thank you.
choose your volunteer. I say victim, but volunteer. Okay. Who's next? ¿A quién va después de ti? Angélica. Angélica. For daily events, school dance, hair, and after school program. Okay, doesn't have. Uh-huh. Now, who's next? Program. Uh-huh. Who's next? Yancy Mayen. Okay. Yes. Creo que ya pasó, pero bueno. Uh-huh. Yes. Right now? No. Yes. Right now, he's spinning most afternoons in front of the TV. Spending. Mm-hmm. And for Mateo, Josué González. Josué. George is enjoying his new freedom after school. Okay. Floridalia. Okay. Uh-huh. Uy, me perdí. He's playing his music louder and spending more time on the phone. Okay. And the next, Josué González. Se la regresó, hijo. Ah, ups, lo siento. Daniel, entonces. Daniel Jeremías. He is also doing a few household chores. Okay, thank you. Yo creo que le gustó más esta forma, ¿verdad? Sí. No, aquí ya terminamos. Entonces hoy vamos con lo que es el ejercicio en sí. Vaya. Read the article, then answer these questions. Write the names of the family members. Type in only the names. Not full sentences are necessary. And do not type a period. O sea, eso es lo que les decía en la, ¿cómo se llama? Plataforma. Entonces yo les puse aquí las preguntas y aquí contestémoslo de un solo, ¿verdad? Ya las tengo contestadas en la plataforma, pero mejor aquí entre ustedes. Entonces sí, escoja quién va después de usted, joven. A propósito, eso de llamarle joven es una costumbre aquí panameña. Aquí hasta a mi mamá le dicen joven. Sí, se siente bonito. Aquí en El Salvador solo viejas dicen. Cabal. No, aquí joven le dicen a uno, y aunque uno ya esté todo veturrito, le dicen joven, y uno se siente guau. Dele. ¿Quién va después de usted? El último joven que habló. Melida Saray. Ok. Lea la primera pregunta y la contesta. Saray. Hello. Hola, teacher. Ajá, dele. La primera pregunta y la respuesta. Uh-huh. Ok. Which children are benefiting from Judy working? ¿Quiénes son los hijos que están siendo beneficiados con que trabaje Judy? Emily. Ajá, Emily. And Ben. No, Josh. Josh. Ajá. Justamente esa pregunta me dio un poquito de problema. De esta forma, no podía resolverlo. Acerca de eso, yo igual mencionaba sobre ese detalle de la respuesta con esas preguntas, porque
Es como que la plataforma quiere que se responda exacto como está ahí, ¿verdad? Sí. Pero en este caso es como que contradictorio, ¿no? Porque quienes se benefician en sí del que trabajen los padres, ¿verdad? O que trabaje Judy, son los tres. No. Entonces uno estaba... No, no. Te voy a explicar por qué. Lo vamos a ver aquí en la lectura y te voy a explicar por qué. Ok. Si te fijas, dice, antes de hablar de Ben, dice, uh-huh. Unfortunately. Desafortunada. Ah, él es desafortunado. Ajá. Entonces, si es algo desafortunado, entonces no se está beneficiando. No se está beneficiando. Ajá. Entonces, vaya, aquí, si te fijas, aquí, Emily sí dice, is having a great time when you come, ¿verdad? Pero dice, unfortunately, entonces eso no es algo beneficioso, ¿verdad? Uh-huh. En cambio de Joyce, sí, porque dice, he's enjoying his new freedom, ¿verdad? Entonces, este sí está disfrutando su libertad, porque está escuchando su música y está pasando más tiempo en el teléfono, ¿verdad? No sé qué de beneficio puede haber ahí, pero bueno. Ajá, es que ahí está el punto. Que, no, por o sea, eso. Uno los... Pero, uh-huh. pero en el caso de Ben, sí dice unfortunately. Entonces ya se sabe que este no está siendo beneficiado. Ya. Yeah. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, yeah. Por eso, o sea, por eso estoy diciéndote eso. Y además, se sabe que es más de uno porque dice children are. En esto fue confusión para mí. Exacto. En cambio, en cambio, si se fijan, aquí dice which child is not. It's not. Es solo uno. Es Ben. Aquí es Ben, exacto. Aquí es Ben, que no está siendo beneficiado con el trabajo de Julie. Ok, y bueno, ya lo contestamos, pero ¿quién? Yes. Alguien que lo lea y lo conteste. Uh-huh. Me, miss. Ajá, is for me. Which child is not benefiting from Judy working? Okay. It's Ben. Ben, okay. And we already say why. Now, choose. Who is after you? Escoja quién va después de usted. Ya, sí. Melida. Ok. Sarai. Yes. Which family member is enjoying more freedom? Mm-hmm. Who is enjoying more freedom? Is Josh. Josh, excellent. Now, who's next? Escoja quién va después. Lisette Esmeralda. Lisette Esmeralda. Okay. Which family member are doing more housework? Steve and Josh. Okay, yes, that's true. Next. Mateo. Which family member feels too busy? Busy. Busy. Ah, busy. Busy. Which family member feels too busy? Conteste. No se acuerda. Emily. No. No, I don't remember. Aquí se lo voy a poner. Judy. Oh, yes. Judy is not, but she feels too tired and busy. Okay. Now Judy. It is Judy. Okay. Now. Entonces, con esto terminamos ya lo que es la lección 5, solo que le voy a enseñar las respuestas para que no queden dudas, por si alguien no ha terminado ¿verdad? Por si alguien no ha terminado, fíjense bien, así tiene que ir. Emily, respeten las mayúsculas,
¿verdad? Emily and Josh, Ben, Josh, Steve and Josh, and Judy. ¿Ok? Esas son las respuestas. Si alguien por casualidad no lo ha hecho, que yo sé que la mayoría ya terminó, pero aún si tuvieron algún problema y se dieron por vencido y no me quisieron preguntar, porque cuando me preguntan yo les contesto. Entonces, esas son las respuestas. Anoten. O sáquenle captura de pantalla. Teacher, I have a question. Dígame. Why the names, the beginning first letter is a capital letter? In the case, Emily and Josh, why Josh is not J in capital letter? This is capital letter. I'm sorry, I can see, I stay in my phone. It's capital letter. Okay. ¿Por qué la tira así? Porque sí se mira como que estuviera hacia abajo aquí, pero es is capital letter. Okay, thanks. Okay. Now, before we are going to read the exam, because you are supposed to have it finished by today, because tomorrow we will check the right answers only. And before that, because we are almost running out of time, but before let me tell you that one of Carla Albergue, she found out that we don't have the certificates, and you will have it available 2 days after finish the class, okay, the course. That means that you will have it by Saturday, okay? Si usted tiene completo el 100% de todo. Entonces, como que han habido cambios, entonces revisen bien que el certificado tenga su nombre como debe de ser, y si no es así, ustedes se comunican en el WhatsApp, okay? Now, let's see. Here first you have a listening part, okay? And according to the listening, you have some questions. Then you have Catherine has brothers and sisters. Nowadays Mark is living. You have to choose where. And Sharon usually goes to the gym. You have to say how often. And then some of the man's younger brothers and sisters, you have to say which is the answer of this, and then you send it, okay? And then we have number two, or B, section B. You have to complete the conversation with do, does or good. Tiene que completarla con do, does or good. Entonces, un tip, por si acaso no lo han hecho. Cada vez que usted vea you like, normalmente ahí se ocupa good. Good you like. O sea, si usted mira esto, you like, normalmente es good you like. ¿Verdad? Normalmente. Entonces, pero en este caso no es eso, sino que es do. En este caso es do. ¿Por qué? Por las respuestas, ¿verdad? Por las respuestas. O sea, si usted fija, esta A y esta es B, ¿verdad? Entonces está diciendo sure. What time does it start? Ah, no, sí, es good. No, it's good. It's sí. Good. Would you like to see a movie tonight? Sure. It's an invitation. What time does it start? Entonces sí, es una invitación. Entonces sí era good. Estoy bien. Entonces después aquí, este es A y este es B. No, not really.
En este caso, sí es pregunta. O sea, do you like? Porque está contestando no. ¿Verdad? Después, pregunta y respuesta, ¿verdad? What kind of music? Aquí dice your friend Ricardo. Entonces, your friend Ricardo, ¿qué sería? Es the third person. Third person singular. Entonces, yes, does. Exacto, ¿verdad? Entonces, y así vamos por todas, ¿verdad? Va a la parte 2, que son otras conversaciones. Y estas las tienen que ver con el uso del presente continuo del verbo. Acuérdense que el presente continuo lleva el verbo to be y el verbo en gerundio, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice study, pero si le está diciendo que es presente continuo, ¿qué tiene que poner? ING. El verbo to be y ING. ING. No se le olvide el verbo to be. Entonces, porque aquí dice, how is your sister? Is she studying? Is she studying? Porque como es una pregunta, tiene que ir primero el verbo to be, después she, porque está diciendo your sister, y después va studying. Is she studying? Is she studying? Después, no, she isn't. She, ¿cómo iría? Is working. Is working, vaya, ok. Entonces ya entendieron cómo va esto. Acuérdense que tiene que ir el verbo to be y el gerundio. Entonces vamos con el siguiente. Multiple choice. Escoja la palabra correcta. Entonces, Jay does every morning before breakfast. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yoga. Okay. Now, how often do you go swimming? Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces usted va a ir escogiendo de acuerdo a lo que le ponen ahí. Está cortito. Después va el reading, ¿verdad? Que es sobre Audrey Totó. Y aquí usted tiene que seleccionar la respuesta. In high school, Audrey Totó acts. Y entonces ahí tiene que usted decir qué es lo que ella hacía. Y todo va contestado de acuerdo a la reading. ¿Ok? Y solo eso, ¿verdad? Yes. Bien, entonces mañana... Mañana vamos a hacer la revisión de esto, de las respuestas correctas. Ustedes me las van a dictar. Y además vamos a ver lo que les dije de los adjetivos, el orden de los adjetivos. Y yo creo que se lo voy a poner el ejercicio como les he estado poniendo los ejercicios así en Google Forms. Porque lo tengo así como para que ustedes lo hagan por escrito. Pero yo creo que va a ser más interesante hacerlo en Google Forms. ¿Verdad? Para que de un solo ustedes vean si se equivocaron o no. Bien. Entonces, see you tomorrow. God bless you. Okay. Thanks. Bye, teachers. Bye-bye. Good night, miss. Good night. Good night. Thank you. Bye-bye. Take care.